Amables televidentes, estas son las diferentes facetas físicas de la imagen de un destacado atleta y médico y figura eminente de la sociedad dominicana, el doctor José Joaquín Puello, en diferentes etapas de su vida. José Joaquín estaba tan joven como está aquí en esta imagen, cuando el 30 de mayo de 1961, estando en la Clínica Internacional, le tocó recibir a la persona que resultó con las heridas más graves, porque todos de una u otra manera, casi todos los conjurados, tuvieron heridas, pero le tocó recibir a Pedro Livio Cedeño. En la novela La Fiesta del Chivo, que la gente creía que era historia, y según Vargas Llosa era mentira con conocimiento de causa, y lo dijo ya después que había sacado la novela, él textualmente lo ha dicho así, Vargas Llosa ha usado esa expresión, que ha mentido con conocimiento de causa. Él le atribuye a Pedro Livio Cedeño haber delatado lo que ocurrió esa noche. Es decir, como él describe a Pedro Livio, es como un delator. José Joaquín Puello, testigo de la noche del 30 de mayo, está aquí para hablarnos de qué pasó en la Clínica Internacional y del comportamiento de Pedro Livio Cedeño. Buenas noches, José Joaquín. Buenas noches, Víctor. Bueno, me siento en el deber de conciencia de que esta noche nosotros aclaremos esta situación de Pedro Livio Cedeño, porque te había dicho fuera de cámara hace unos días que afortunadamente yo fui el testigo esa noche de la tortura de Pedro Livio. No así mis compañeros que estaban en la Clínica Internacional, porque yo fui la única persona que estuvo dentro, porque a él lo torturaron dos veces. En la segunda vez sí estaba ya otra persona, que desgraciadamente está muerto, que es el doctor Despradel, ya fallecido, hermano de la viuda, de doña Olga. Y yo quiero narrar en muy breves minutos lo que pasó esa noche. Sería alrededor de las 10 o 10 menos 10 de la noche, cuando tocaron el timbre de la clínica. En esa época... ¿No sería muy temprano, José Joaquín, a las 10 menos 10? Yo recuerdo perfectamente que serían las... No puede ser más allá de las 10 de la noche. Realmente... Porque se supone que a las 10 menos 10 todavía estaban en la avenida. Si fue después de las 10, sería 10 y 5, okay, 10 y 10. Muy bien, pero 10 y 5, sí, por ahí. Pero alrededor de las 10 de la noche. Muy bien. Y recuerdo muy bien que estábamos estudiando, por cierto, un gran médico dominicano, Irving Franco, que es el cardiólogo que está ahora en el Cleveland Clinic. Irving Franco estaba ahí. Estaba esa noche. Y estaba también otro gran médico dominicano, el doctor Sergio Bisonó Castellanos, hijo de aquel célebre médico santiaguero, el doctor Bisonó. Y recuerdo también perfectamente, porque esas son las cosas que uno nunca olvida, ¿no?, que estábamos estudiando los antibióticos. Estamos estudiando las tetraciclinas esa noche. Estaríamos todos alrededor de los 20 años, recién apenas cumplidos, 19, 20 años. Tocaron el timbre de la clínica y yo fui quien se levantó y fui al timbre. Nos sorprendió que no entraron por la parte de atrás de la clínica, que había un corredor muy largo para llegar a la emergencia, sino que tocaron la puerta por la puerta principal. ¿Quiénes entraron? Bueno, ahí entraron, vimos que traían una persona cargada, que era Pedro Livio, y estaba don Antonio Inver Barreras, estaba el doctor Marcelino Vélez Santana, estaba el esposo de Marianela, doña Aida, estaba bienvenido. Fue esa noche el doctor Durán Barreras, un anestesiólogo que era de la clínica, estaba el doctor Fellito Valle Viñas, y entraron con Pedro Livio, lo sentaron a mano derecha del lobby de la clínica en un sillón que teníamos ahí, e inmediatamente me pidieron que lo examinara. Yo lo examiné y le encontré entonces una herida muy fea en el antebrazo izquierdo, producida por un impacto, probablemente un proyectil que tenía que ser muy por encima de un calibre .38, y tenía un segundo impacto en el sexto espacio intercostal izquierdo, más o menos no, a la altura del propio corazón. Esa es la Clínica Internacional. Esa es la Clínica Internacional, sí. Entraron. Ese edificio lo están vendiendo ahora. Sí, ahora lo están vendiendo. Parece que ellos lo van a destruir. Ellos colocaron el carro en la parte izquierda, en la pantalla nuestra, y entre tres o cuatro de ellos fue que introdujeron a Pedro Livio. Eso es en la Avenida México. En la Avenida México. Cerca donde está la Secretaría de Finanzas. Correcto.
que la casa que estamos viendo... por el patio, que por esa cierto, puerta de la izquierda, ¿verdad? Sí, por esta puerta central fue, fue por el centro. Por el centro, por ahí mismo. Sí, que por cierto, la casa de al lado pertenecía al general Camaño. La de al lado. La de al lado. Oye. Entonces... Al papá de Francis Camaño. De Francis Camaño. Muy bien. Entonces, en ese momento que yo lo veo herido, ahí es cuando pienso que era una herida sumamente grave y que a ese nivel tenía que ser mortal por necesidad. Y es cuando le pregunto. Entonces, ahí me da la primera información, me dice, no, esta herida yo la recibí. Recibí primero la herida del antebrazo, me tiré al suelo y en el suelo recibí el segundo impacto, acostado. Entonces, cuando yo le digo a él que se eche un poquito hacia adelante, él se inclina hacia adelante y entonces le noto el orificio de salida por la zona del riñón izquierdo, que había perforado el riñón izquierdo. Ya en ese momento llegan mis otros dos compañeros, Sergio Bisonó, llega Irving Franco, y es ahí cuando don Antonio Inver, y eso yo a don Antonio se lo he recordado muchas veces, es cuando él me dice, acabamos de matar a Trujillo. Nos da la información, cuídenlo y no se preocupen. Dice don Antonio Inver. Dice don Antonio Inver. Y no se preocupen que a las 6 de la mañana estarán todos los Trujillos liquidados o presos. Esa fue la información que él nos dio en ese momento. Y nos dio un consejo. En ese momento nos dicen, si alguien preguntara por Pedro Livio Cedeño, por este herido, viene preguntando por este herido, digan que este herido lo trajeron y lo dejaron abandonado en la puerta de la clínica. Entonces nos dice que el propio el doctor Fellito Valle y Marcelino Vélez Santana, que llamáramos al doctor Damirón Ricard. Esto no era coincidencia. Se sabía que el doctor Arturo Damirón Ricard y precisamente la clínica internacional era un foco importante antitrujillista. No fue llevado a la clínica internacional, y es lo que todos entendíamos, por casualidad, sino por entender que allí se encontraba el doctor Arturo Damirón Ricard. El doctor Damirón vivía apenas a unos 300 metros de la clínica. Nosotros lo llamamos... ¿En la misma Avenida México? En la misma, sí. En la Avenida México, casi esquina la Rosa Duarte. Muy bien. Se vivía muy cerca de la clínica. Él vino inmediatamente. Pero estando Pedro Livio ahí sentado, y es algo que si doña Olga nos está viendo esta noche, ella lo va a recordar perfectamente bien, cuando él me dice que por favor, antes de subirlo a la sala de operaciones, que llame y me dé el teléfono y que le diga a la persona que conteste el teléfono que el negocio salió bien. Yo llamo, le digo a la persona, estoy hablando a nombre del señor Cedeño, para decirle que el negocio salió bien. La persona que me contesta, que yo todo el tiempo he entendido que fue doña Olga, porque doña Olga llegó unos minutos después, me dice, ¿qué ha pasado? Digo, bueno, él está aquí con nosotros en la clínica internacional, está herido. Entonces me pregunta, ¿está muy mal herido? Y le digo, bueno, tiene dos heridas, tiene una herida importante y una menos importante. Y lo vamos a operar inmediatamente. Le recomendé que viniera alguien de la familia para... Todavía en aquella época había que mandar a buscar las medicinas a las farmacias. Y efectivamente, unos minutos más tarde, en lo que ya nosotros lo subíamos, llegó doña Olga. Y llegó con un hermano de Pedro Livio, que tengo entendido que era farmacéutico. Y es a la persona que nosotros mandamos a buscar una serie de medicamentos que necesitábamos. No bien lo preparamos, porque él no estaba en peligro de muerte, por lo que voy a decir ahora dentro de unos minutos. Peligro de muerte inminente. Cuando lo estamos preparando... ya vamos hacia la sala de operaciones con él, el doctor Damirón ya dice que lo comencemos a dormir, etcétera. Llegaron dos tenientes de la policía. Y los dos tenientes de la policía, dos jóvenes. ¿Y cómo se enteraron tan pronto? Yo tengo entendido, aunque es un dato que habría que confirmar, que probablemente le avisó el propio hermano de Pedro Livio, que no estaba enterado del complot. Porque de otra manera, no, por lo que voy a decir ahora, cuando llegaron los dos tenientes y nosotros entonces los recibimos en la primera planta de la clínica, ellos nos interrogaron, dijeron, bueno, ¿y este señor quién es? Bueno, este es Pedro Livio Cedeño, ¿y qué pasó? Entonces le dimos la versión que nos dijo don Antonio Inver, que lo habían traído y que nosotros simplemente estamos cumpliendo con un deber médico de curar un herido en malas condiciones. Además, el cuartel general de la policía está a dos esquinas de la clínica internacional. Por eso llegaron tan rápidamente. Entonces ya en ese momento, ya ahí los hechos se ocurrieron ya muy rápidamente, entramos a la sala de operaciones, lo comenzamos a operar,
Y estando a mitad de operación, porque la operación fue bastante larga, porque tenía 12 perforaciones en el intestino delgado, tenía unas 3 o 4 perforaciones en el intestino grueso y tenía también el riñón izquierdo atravesado por el proyectil, pero no hubo necesidad de sacarle el riñón. El riñón tiene un gran poder de regeneración y el doctor Damirón pensó que se podía curar sin necesidad de sacar el riñón izquierdo. Terminaríamos la operación, estaríamos como a mitad de la operación, cuando de manera sorpresiva la sala de operaciones se abrió, la puerta de la sala de operaciones, y penetró su cara Johnny Aves. Johnny Aves García, como la gente que nos está viendo en este momento, era uno de los principales directores del Servicio de Inteligencia Militar, personaje temido en aquella época. Ese es Johnny Aves, ese que está ahí está, sí. El que tiene los lentes oscuros. Correctamente. Que está sentado al lado de doña Alicia Hasbún. Sí, y es entonces cuando él le dice al doctor Damirón, le dice, doctor Damirón, sería muy conveniente para usted y los que están ahí dentro que ese señor salga vivo de esa operación. Y el doctor Damirón, y tengo que decir esto por estricto apego a la historia, ¿no? Y el doctor Damirón, en un talante sumamente agresivo, le contestó diciéndole que se retirara de la sala de operaciones, que ese era un recinto sagrado y que él no tenía ningún derecho a penetrar en la sala de operaciones. Y Johnny Aves se retiró. Entonces, esa es la primera vez que un agente del Servicio de Inteligencia de Trujillo va a la clínica. Correcto. Pedro Livio no había hablado con ninguna autoridad, siquiera con los policías que fueron, ¿verdad? Porque quien habló con los policías fuimos nosotros, los dos compañeros míos y yo. ¿Estamos hablando de qué hora entonces de la madrugada? Ya estaríamos hablando de, en la sala de operaciones, eso serían las 11:30, las 12 de la noche. Ya terminando la operación, habían enviado del hospital, del viejo hospital Marión, habían enviado a médicos militares y estuvo con nosotros esa noche el doctor Abel González, que yo debo decir aquí también por apego estricto a la verdad histórica, que el comportamiento del doctor Abel González, que era militar, era médico militar, fue un comportamiento eminentemente profesional. En ningún momento ni interrogó a Pedro Livio, ni hizo ningún gesto ni acción en contra de Pedro Livio, ni mucho menos, sino que se fue a enterarse de ya dentro de nosotros de hacer operaciones, de cuál era la situación de Pedro Livio Cedeño. Terminando la operación, oímos un gran escándalo en la clínica y fue un contingente de militares armados, fuertemente armados, del Ejército Nacional, que rodearon la clínica internacional. Bueno, apenas habían pasado minutos cuando terminamos la operación, lo llevamos al cuarto donde él iba a descansar. Y en aquella época, la gente que no conoce bien la medicina, todavía en aquella época lo que usábamos era éter para anestesiar a los pacientes. Y los pacientes despertaban muy rápidamente. Apenas uno terminaba la cirugía y el paciente estaba despierto. Y Pedro Livio despertó casi inmediatamente después de la cirugía. La cirugía fue una cirugía bastante grande, hubo que hacer una incisión en el abdomen que iba desde la mitad donde se une el tórax con el abdomen, lo que se llama el apéndice sigmoides, más o menos hasta el pubis para poderle explorar todo el abdomen. Esa herida normalmente es una herida muy dolorosa porque hay que abrir a través de los músculos del paciente. Y él despertó inmediatamente. Ya en la habitación, cuando llegamos a la habitación, estaba doña Olga sentada afuera frente a la habitación. Y entonces estaban ahí ya la gente del Servicio de Inteligencia Militar. Ahí estuvieron esa noche Johnny Aves García, estuvo un oficial de la época, apellido Figueroa. Oscar Figueroa Carrión. Estuvo uno de los agentes muy conocidos de aquella época, de apellido de La Rosa. Estuvo otro agente. Este es Oscar Figueroa Carrión. Correcto. Estuvo también esa noche, estuvo uno que tenía el sobrenombre o mote de Manotas, que había estado aparentemente involucrado en el asesinato de las hermanas Mirabal. Y estaba
Víctor, un personaje que yo lo vi durante esa noche, aunque lo había visto en otras ocasiones, pero todavía han pasado los años y yo no recuerdo el nombre exactamente de él. Sí lo puedo describir. Era una persona alta, delgada, muy bien parecido. Sé que era abogado porque le dijeron licenciado varias veces ahí. Y sé también, por lo que se dijo ahí esa noche y en los días subsiguientes, que este personaje tenía mucho que ver con el centro de torturas que tenía la aviación militar dominicana por la Avenida de las Américas, lo que hoy es la Avenida de las Américas. Y lo sé porque durante esos días que yo estuve ahí con Pedro Olivio, lo oí varias veces mencionar a este personaje como un personaje importante del servicio. ¿Qué hicieron esas personas, José Joaquín, con Pedro Olivio? Bueno, esa inmediatamente madrugada. Él despertó, le comenzaron a preguntar. ¿Con quién tú andabas? ¿A qué hora fue que despertó? Yo pienso que él estaría despierto ya alrededor de las 12:30 de la madrugada. ¿Dos y media? Doce y media de la madrugada estaría despierto. Y que las preguntas o la tortura comenzaría alrededor de 1:45. Al principio lo agarraban por el abdomen. ¿Y él tenía una herida en el abdomen? Sí, grande. Bueno, la herida por donde lo operamos. Más o menos, ¿podrías indicar en el abdomen? Sí, la herida iba más o menos de aquí, se llama el apéndice sifoide, hasta el pubis, o sea, porque tuvimos que entrar en la parte central del abdomen. Vamos a ver de nuevo, José Joaquín, para que el público tenga idea de cuál era la herida que tenía Pedro Livio Cedeño. Más o menos donde termina la camisa. Sí, estamos viendo ahí la foto otra vez, más o menos donde termina la camisa que él tiene puesta. Okay. Hasta el pubis, una herida bastante grande. ¿De cuántas pulgadas, más o menos? Quizá unos 12, 13 centímetros. ¿Y las torturas eran con toda esa herida? Sí, acabado de operar, que es sumamente, es una herida bastante, bastante dolorosa. ¿Y en qué consistían las torturas? Lo golpeaban en la herida, lo golpearon en la boca con los cañones de las pistolas y unas metralletas que tenían. Y él no habló. Ahora, yo sí quiero decir... No habló nunca. Sí, no, en ningún momento. Sería... Ellos finalmente lo dejaron como por espacio de unos 20 minutos o media hora y luego regresaron otra vez. Entonces, cuando regresan, que lo siguen torturando y le siguen preguntando, aquí sí yo quiero que esto quede bien claro. En ese momento, Johnny Aves García le dice, andaba contigo Antonio de la Maza. Andaba contigo... Juan Tomás, y él se mantenía callado todo el tiempo y lo seguían golpeando y le seguían presionando el abdomen. También por estricto apego a la verdad histórica y el permiso de doña Ida y de Lili y de las personas que nos están viendo, yo sí tengo que decir lo que él dijo, aunque las palabras fueron muy fuertes, para que queden grabadas para la historia. En un momento determinado, él se incorpora, así como apareció ahí en la foto, y entonces le dice, yo les voy a decir quiénes andaban conmigo. Entonces él se incorpora con un poquito de esfuerzo, tenía mucho dolor, y entonces cuando utiliza la expresión tan fuerte que yo voy a utilizar por estricto apego a la verdad histórica, es cuando él dice, coño, lo matamos como un perro, y yo solamente quisiera volver a vivir o salir de esta situación para volverlo a matar. Y ahí se cayó. Es decir, que lo único que él dice, José Joaquín, es que él vuelve a matar a Trujillo si tiene que volverlo a matar. Sí, tiene, sí. Es la única expresión que él utiliza. Y le preguntaban si estaba Antonio de la ya Maza. Ya hace unos minutos antes, ya le estaban preguntando por Antonio de la Maza. Y por... Estamos hablando de la 1:00 a.m. No, ya era más tarde. ¿Sería? Las 2. Sí, sería alrededor de las 2:00 a.m. Entonces, lo que quiere decir que ya en ese momento el Servicio de Inteligencia Militar de Trujillo tenía toda la información. Sí, tenía la información. Y no fue Pedro Livio Cedeño que se la dio. En absoluto. Y esto tiene que quedar bien claro porque yo he oído tantos rumores, Víctor, más lo que se ha escrito en la novela de Mario Vargas Llosa, que me siento en el deber de conciencia de decir esto públicamente porque yo estuve ahí. ¿Hasta qué hora duraron las torturas? No, ya en ese momento, cuando él se incorporó y dijo eso, ahí ya lo dejaron, tranquilo, ya no le hicieron más nada. Entonces ya dentro ya estaba su cuñado, el doctor Despradel, entonces ahí Johnny Aves nos reunió a todos y nos dijo, bueno, él no puede quedar solo desde este momento, ustedes tienen que estar con él, relévense cada 4 horas, no pueden quedar solos.
Alguien después me preguntó que si era posible que en las horas en que yo no estuve ahí, porque él estuvo ahí desde la noche, amanecer del 30 de mayo a la madrugada siguiente. Pero ¿qué ocurre? Hasta que él estuvo ahí, que fueron unos 4 días más o menos, que él estuvo ahí y se fue recuperando muy rápidamente, el comentario entre nosotros, los estudiantes que estábamos ahí, cuántas veces uno salía de la guardia, comentábamos entre nosotros mismos qué dijo, qué comentó, qué volvió a decir. Bueno, él no volvió a hablar mucho más de todo lo que había ocurrido. El segundo día en la tarde, serían como las 2 de la tarde, ahí me tocaba hacer la guardia con él. Entonces, un momento determinado que yo le dije, bueno, ya el doctor Lamirón, usted está moviendo los intestinos, él dice que usted puede tomar algo líquido. Y entonces yo llamo a la enfermera, estaba uno de los Calié ahí todavía, bueno, estuvo todo el tiempo ahí uno de los Calié. Entonces yo me quedo a la izquierda de él, le traen el líquido y entonces él me dice, me hace una revelación que la voy a decir por primera vez también, muy calladito, que fue la única vez que habló, porque no volvió a hablar más después de lo que dijo esa noche. Ahí entonces me hace una revelación y me dice, y tú sabes que después que los matamos, para ponerlo en el baúl del carro, dijimos 1, 2 y 3 y lo tiramos. Los muchachos lo tiraron. Inclusive me mencionó que había sido Fifi Pastoriza uno de los que había hecho esa acción. Acción que yo luego confirmé con el propio don Antonio Inver en conversaciones, porque tengo una excelente relación con don Antonio, a quien respeto y quiero mucho. Y también don Antonio me dijo que había ocurrido exactamente como Pedro Livio me lo había contado en ese momento. Lo que sí es cierto es que este héroe nacional no delató a nadie mientras estuvo en la clínica internacional. Y lo que más importante de todo es la actitud que él mantuvo todo el tiempo, de no hablar en ningún momento con sus torturadores o con sus interrogadores. 4 días más tarde, cuando se lo llevan, entonces lo enrollan en una sábana y le dicen de manera categórica que no se quite la sábana, que ya se lo van a llevar y que no hable con nadie. Entonces lo bajan. Por cierto, dice la novela, Lili me las mostró ahora, que él bajó por un ascensor. En la clínica internacional nunca ha habido ascensor. Lo bajaron a mano en una camilla. Cuando él va saliendo de la clínica, que estamos todos esperando que se lo lleven, entonces él se arranca la sábana de la cabeza y con una gran sonrisa nos mira, estamos todos arriba. Entonces nos mira y levanta la mano derecha y nos dice, muchachos, muchísimas gracias. ¿Eso fue a la salida de la clínica? A la salida. Fue la tercera vez que habló durante esos... En el parqueo de la clínica. Esos 4 días. Yo termino con lo siguiente, Víctor, porque esto debe quedar bien claro. Yo tenía 20 años. Eso fue ahí, en las afueras de la clínica. Correcto. Sí, yo tenía 20 años. Imagínense ustedes lo que es para un muchacho de 20 años, pasar por 19 años, ¿no? Pasar por una experiencia similar y oír la expresión de este hombre. Que a mi modo de ver, ahora ya yo, más allá de la tercera edad, pienso que su actitud fue no solamente la actitud de un hombre muy valeroso, sino además la actitud de un hombre totalmente convencido que lo que había hecho, lo había hecho bien y por conciencia. Y que además, si tuviese que hacerlo otra vez, lo hubiese hecho otra vez. Y esa imagen no solamente me acompaña a mí todavía, pasado tantos años, sino que me acompañará hasta el último día de mi vida. Bien, yo quisiera agregar que hay 3 fuentes fundamentales para escribir la historia del 30 de mayo, una de las cuales, gracias a Dios, la he conseguido, y hay otras 2 documentales alrededor de las cuales estoy tratando de caminar, a ver si las consigo también. Pero en una de esas fuentes documentales he podido notar que Pedro Livio Cedeño junto con Huáscar Tejeda le pasaron al carro de Trujillo así, de este lado del con el frente para acá estaba Antonio de la Maza, ¿verdad? En su carro con aquí. El lado. Correcto, del lado opuesto. El carro estaba en esa posición en la autopista que es hoy 30 de mayo, ¿verdad? Enfrentándonos por aquí de frente a 30 metros aproximadamente estaba Antonio de la Maza, Antonio Inver,
Salvador Estrella Sadalá y Amado García Guerrero. Porque Roberto Pastoriza estaba en el carro Mercury mucho más allá, mucho, muy lejos del lugar. Pero Pedro Livio Cedeño y Huáscar Tejeda, en el Osmovil Negro que está en el Museo de Historia y Geografía, vieron pasar el automóvil de Trujillo perseguido por el de Antonio de la Maza. Entonces dieron la vuelta, ellos estaban con el frente hacia la ciudad de Santo Domingo. Le pasaron por aquí al lado al carro en el momento del tiroteo y le dieron la vuelta completa. Pedro Livio Cedeño, en el movimiento que se hizo, abrió la puerta del carro, y lo que no está muy claro por determinar es si él cayó de este lado o si él cayó del frente, porque él narra que él en el combate se resguardó con el muro del centro de la autopista, lo que me da a mí a entender que puede haber sido del otro lado que él combatiera. Entonces eso va a plantear el problema de quién le dio el balazo finalmente, los balazos, a Pedro Livio Cedeño. Bueno, lo que está o si claro, fue aquí, Víctor, que se lo dieron o aquí. Y hay otra cosa, y es que estos tiros, que yo me preguntaba en un programa anterior, que quién los disparó, tengo ahora la impresión, por lo que he leído en esa fuente documental, que Pedro Livio Cedeño fue que los disparó aquí con el fusil M1, que primero se le cayó y después él lo cogió. Entonces, en ese caso, si él disparó de aquí, entonces fue por aquí que se tiró, de este lado, más o menos en esa zona. Lo que puede estar seguro, en tu mente, con una fuente absolutamente documental, es que la herida en el antebrazo izquierdo fue producida por un proyectil que no era de revólver, y que la herida en el sexto espacio intercostal izquierdo fue producida por un revólver calibre 38 o menos de un calibre 38. Y lo otro, Víctor, que quiero comentar es que doña Ida esta noche nos ha dado una de las mejores pruebas de lo que yo acabo de decir. Doña Ida dice que antes de las 12 de la noche ya su casa estaba rodeada. Ya habían ido a su casa alrededor de la medianoche. Lo que quiere decir que ya ellos sabían, porque fue antes de interrogar a Pedro Livio. Pedro Livio lo interrogan muy pasada la medianoche. Lo que quiere decir que ya ellos sabían exactamente o tenían la sospecha de quienes andaban detrás del... Si Pedro Livio Cedeño cayó de este lado y si disparó aquí, puede ser entonces que quien le disparara fuera a Trujillo, aunque se ha tratado de negar sistemáticamente que Trujillo disparara. En esa fuente documental que yo tengo, tanto Salvador Estrella Sadalá como Pedro Livio Cedeño, como Huáscar Tejeda, afirman que Trujillo estaba disparando y que lo vieron disparando. Esas son de las interrogantes y de los temas y de las controversias que genera ese combate de la noche del 30 de mayo. Pero vamos a seguir hablando porque queremos que Isabel Rosario de la Maza y don Salomón Sanz también nos den sus testimonios. En un momentito continuamos, amables televidentes. A mi derecha, Amadito atrás a la derecha y Salvador a la izquierda. Pasa el carro de Trujillo, entonces nos levantamos, yo di la vuelta y le caímos atrás del carro de Trujillo. La iluminación de la autopista llegaba hasta la Feria de la Paz, digo, hasta la Feria Ganadera, pero ya íbamos más o menos cerca. Cuando dejamos la iluminación, entonces yo aceleré, y cuando estábamos paralelos, ahí disparó Antonio de la Maza, que iba a la derecha como es natural, y Amadito. Amadito iba sentado atrás, del lado derecho. Del lado derecho. Entonces fueron ellos dos que dispararon primero. La primera vez dispararon ellos dos.
¿Cuántas veces dispararon desde el vehículo hacia el vehículo de Trujillo, del que ustedes iban? Quizás dos o tres veces. ¿Y del vehículo de Trujillo les respondieron a ustedes cuando iban los dos carros? Señoras y señores, quien hablaba era el general Antonio Imbel Barreras. Él y esta señora que están aquí son las únicas dos personas vivas que sepamos, porque no sabemos si hubo otros que están vivos y no se conocen, puede ser también, pero que sepamos, solamente don Antonio Imbel y esta señora que está aquí, vamos a enfocarla de nuevo sin frisarla, doña Ligia Fernández de Espaillat, son las únicas personas que conocemos que vieron lo que pasó esa noche. Doña Ligia nunca ha hablado, pero quizás un día pudiera aportar un testimonio muy interesante. Ella nos da la versión de su esposo, que es la versión que aparece en el libro del general Arturo Espaillat, quien llegó hasta el lugar de los tiros. Pero hay además otro vehículo que no era el de doña Ligia y de su esposo Arturo. Ella me ha explicado que su esposo Arturo y ella iban en un carro negro oscuro. Pero Salvador Estrella Sadalá sostiene una fuente documental de los hechos del 30 de mayo que poseemos, que detrás del vehículo de Trujillo y del de ellos había un vehículo color verde que llegó hasta el lugar y se devolvió. Yo creo que mientras más cosas, lo hemos dicho en otra ocasión, se averiguan y se dicen sobre el 30 de mayo, siempre hay algunos interrogantes o algunas interrogantes que quedan sin descifrar. La misma participación del señor Lorenzo Berry en estos hechos, Wimpy, que nunca ha querido hablar. Y el papel de los americanos tras bambalinas. Porque a veces uno tiene la impresión como que querían al final que el complot fracasara. Aparte de que no le dieron protección al grupo después que se la prometieron. A Huáscar Tejera, particularmente, para poner un ejemplo, lo dejaron solo, fue donde el cónsul y lo dejaron abandonado y no le quisieron dar protección, después que los Estados Unidos supuestamente apoyaban al grupo. Hay una serie de cosas medio raras ahí. No sabemos si a eso se le llamó serruchadera de palo, pero la verdad es que un complot que parece que era complot y que no era complot, pero que finalmente no tuvo éxito, desata muchas interrogantes que algún día quizás sean aclaradas. Don Salomón San, sobre estas cosas que se han dicho aquí esta noche. Evidentemente que el programa de esta noche, como el que hicimos el pasado año, viene a llenar datos sobre ese tramo de nuestra historia que fue el 30 de mayo. El testimonio de doña Ida, el testimonio del prestante y eminente médico dominicano, doctor José Joaquín Puello, que falta de la señora Rosario, y el que yo podría decir, porque estaba en el seno de la familia Trujillo, coinciden en todo. Primero, en el Palacio Nacional, a partir de la muerte de Trujillo, desde el instante mismo, toda la información militar y de inteligencia la recibía Héctor Bienvenido Trujillo, que aún vive, con quien yo converso a veces. Cuando yo llegué al palacio, que eran más o menos 10:30 de la noche y algo así, o sea, la única evidencia que había provino del Kepi, que se quedó abandonado, del automóvil Mercury y esencialmente de la pistola 45, que según me dice doña Ida estaba cargada a Antonio de la Maza. Yo entendí que era de Juan Tomás, que se le había fallecido. Pero de todas maneras, ellos ya en ese momento, inmediatamente, fueron al apartamento de doña Ida y ahí había uno de los, creo que habían dejado un carro, encontraron algo. Y habían ido. También yo vi que una de las órdenes que se dio fue de allanar la finca de Modesto Díaz. Quiere decir que estaban
en el asunto de que era Antonio de la Maza y Igor Tomás. De ahí en adelante, bueno, el encuentro del cadáver de Trujillo ocurre casi por un milagro, porque ya la gente se iban a retirar cuando Cholo Villeta, que recién acaba de morir, le dijo, pero registren el baúl del carro. Y ya cuando se iban es que aparece el cadáver. Quiere decir que es edificante lo que ocurre en este panel y contribuye en mucho a presentar la verdadera historia de este tramo apasionante de nuestra historia, que es el 30 de mayo. Bueno, Isabel, y sobre la versión, Isabel Rosario de la Maza, sobrina de Antonio de la Maza, sobre la versión de este oficio número 0854, Santiago de los Caballeros, 13 de marzo de 1961, firmado por José Antonio Ungría, gobernador civil de Santiago, donde dice que cerca del mediodía llamó al administrador de correo de esta ciudad, señor Juan I. López, para decirme que me remitía una carta que le parecía sospechosa porque tenía un sello que no estaba a la venta en su oficina, etcétera. Entonces, dice, informe seguido al jefe que en Ciudad Trujillo hay varios grupos que planean algo contra su vida, contra la vida del jefe, ¿verdad? Tienen planeado hacerse de él en el trayecto que hace solo cuando va donde su querida. Debe vigilarse el paso de Antonio de la Maza y mejor eliminarlo. Sí, yo estaba muy chiquita cuando el hecho del 30 de mayo, pero indiscutiblemente que a través de toda mi familia me he ido informando sobre las cosas que sucedieron. Particularmente, yo quisiera decirte que no sé por qué, pero yo creo en el destino. Yo creo que esto es obra del destino. Trujillo sabía que iba a morir a manos de Antonio de la Maza o de uno de la Maza. Y te voy a decir por qué. Trujillo pequeño sufrió una enfermedad de mucha gravedad. Salvó de milagro. Y la mamá de Trujillo dijo que Trujillo estaba vivo para ser alguien grande o para algo grande. Antonio de la Maza pequeño, de algunos 8 o 9 años, sufrió una gravedad. Ese es Antonio de la Maza, ¿verdad? Sí. Cuando era militar. Sí. Pero te estoy hablando de cuando él tenía 8 o 9 años, sufrió una gravedad, una apendicitis, una peritonitis. Y lo llevaron de urgencia a Santiago, lo operó el doctor Ramón de Lara. En esa época no existían antibióticos. El doctor Puello está aquí. Te estoy hablando de que estoy hablando como del 1920, imagínate tú. Tuvo que sacarle los intestinos y lavárselo con agua y jabón, todo eso. La mamá de él, doña Pucha Vázquez, sobrina de Horacio Vázquez, del presidente Horacio Vázquez, siempre recuerda a mi mamá que decía, Antonio, mi hijo Antonio, es un muchacho muy valiente, yo cuento con él para todo. Si ella tenía que mandarlo a cualquier diligencia a pie o en burro, porque en esa época no habían carro, no habían las facilidades de hoy, con quien ella contaba era con Antonio. Cuando sucedió lo de esa enfermedad, ella siempre decía, este muchacho está algo vivo para algo. O sea que creo que desde ahí vienen los destinos de Trujillo y de Antonio de la Maza juntos, o de la familia de la Maza. Porque luego se presenta en el 1931, cuando Antonio asalta un cuartel con un compañero que es llevado ante Trujillo, que ya tía Aida habló de eso. Y luego en el 1939, Trujillo se presenta a la casa de mi abuelo Vicente de la Maza en el Caimito en Moca y de sorpresa le dice Vicente era seguidor de Mon Cáceres, pero ya en esa época él estaba retirado de la vida política, tenía aproximadamente 50 y pico de años. Pero Trujillo sabía quién era Vicente de la Maza y le dice, Vicente, me dicen que tú estás complotando contra mí. Y Vicente le dice, ¿cómo va a ser? Mira cómo yo estoy en ropa de trabajo. Yo lo que estoy aquí es trabajando en mi tierra. Trujillo inmediatamente lo nombra gobernador y lo manda para Dajabón, bien lejos de lo que era su tierra. A don Vicente de la Maza. A don Vicente de la Maza, padre de Antonio, de mi mamá y de todos los hermanos de la Maza.
claro, ese es Don Vicente, sí, un poco joven, pero, o sea, no estaba así al morir porque él murió de 86 Participó años. Participó él también, Don Vicente, el papá de Antonio, a quien vemos ahí en la pantalla, en la muerte de Lilís, el otro dictador dominicano, sí, que fue ajusticiado junto, el 26 de julio junto de 1899. Junto a Jacobo de Lara y un grupo de mocanos. En el 1899. ¿Verdad? 99, sí, en Moca, y estuvo también el hermano de él, Blas de la Maza. O sea, que fue un grupo de conspiradores también. O sea, que ya los de la Maza habían eliminado a otro dictador dominicano. Definitivamente que tenían, corría por su sangre venas de libertad. Entonces ya sucede esto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pasa lo de Tabito, lo de Octavio de la Maza. Que no es como Vargas Llosa describe aquí. Vargas Llosa habla de Tabito. Dice que Tabito trasladó el cadáver de Galíndez o el cuerpo de Galíndez desde Dajabón a Santo Domingo, lo cual no es cierto porque Tabito no sabía ni siquiera por qué lo habían apresado. Si él hubiera trasladado algún cadáver, hubiera sabido que era por eso, inmediatamente lo hubiera relacionado. Ni Tabito ni su familia nunca supo por qué Tabito estuvo preso mientras él estuvo preso, lo supieron después. Cuando Vargas Llosa escribe aquí de que Tabito de la Maza tuvo un incidente, precisamente ahí en la foto vemos a Tabito de la Maza con Luis Geraldino, eso fue en Londres. Tampoco es como Vargas Llosa describe el hecho. Tabito se iba a retirar después de haber tenido una disputa, pero ya prácticamente los ánimos habían bajado. Y sorpresivamente Luis Geraldino le dispara. Y cuando él está en el suelo ya, es que entonces Tabito coge una pistola que había en el escritorio y le dispara al bulto, porque ya él estaba con la visión borrosa. Caen los dos, salen a la calle y caen los dos gravemente heridos. La suerte acompañó a Tabito, que fue el que vivió. Pero aquí sigue el destino. Todo esto se está cumpliendo para que se cumpla lo otro final. ¿Usted cree que realmente la muerte de Trujillo es obra del destino? Del destino a manos de... Lo que es la muerte de Trujillo, sí, en sí. Del destino a manos de Antonio de la Maza. Viene eso desde que eran pequeños los dos. Este hecho ya sella definitivamente lo que iba a ser la muerte de Trujillo. El 2 de junio del año 1961 era viernes, el 30 de mayo fue martes, el domingo, como en este año del 2000, igual. 28 igual. El 2 de junio se dice que Antonio de la Maza iba a matar a Trujillo en Moca. Sí. Sí, porque Antonio de la Maza... Pero hay una versión también de que él decía que no, que en Moca no se podía. Bueno, él no quería llegar tan lejos como al 2 de junio. Él quería matar a Trujillo lo más pronto posible. Pero dígame... Pero tenía, si no podía ya hacerlo aquí en la capital, en uno de los viajes de Trujillo... tenía programado en Moca, porque acuérdate que Antonio de la Maza tenía además un grupo de mocanos que lo apoyaban. Pero dígame de una versión, por favor, que yo he escuchado entre la familia de la Maza, en el sentido de que Antonio decía que Trujillo no iba realmente a ir a Moca el 2 de junio. Sí, él llegó a decirle precisamente a alguien, no recuerdo ahora mismo, que no, Trujillo no va a ir a Moca, porque él estaba seguro que lo iban a matar antes. Pero realmente también podía estar preparado, él estaba preparado para que si tenía que ser en Moca, fuera en Moca. Ahora, todo esto significó, Isabel, Doña Ida, José Joaquín, Salomón, la inmolación de muchos dominicanos, la lucha contra la dictadura de Trujillo, pero en el caso particular del 30 de mayo de todo el grupo, sus familiares que sufrieron, y en el caso de la familia de la Maza, que aportó una cuota muy grande. ¿Quiénes son estos de la Maza que están aquí? ¿Este quién es? Ese es Ernesto. Ernesto era de los que estaba con Antonio y lo apoyaba en todo momento incondicionalmente. Él participó en todos los intentos del ajusticiamiento de Trujillo. Vino aquí a la ciudad. El del centro. Pero él vivía en La Vega el martes, porque fue que como se suponía que iba a ser el miércoles, que era el día que Trujillo viajaba. Al adelantarse el martes, prácticamente todo el grupo de sus hermanos y los amigos del mocano, Antonio García Vázquez, no estaban aquí. Tunti no estaba aquí. Y aquí está también, además de Octavio. Está Antonio Octavio, que fue el que Trujillo asesinó. En el 57. Sí, Bolívar, que Bolívar también es hermano.
mano izquierda, ¿verdad? Bolívar, el más joven del segundo matrimonio de mi abuelo, que él era mecánico y ayudó a arreglar un motor del vehículo, de uno de los vehículos de Antonio. ¿Y Mario? Mario era el mayor, trabajaba con Antonio y luego trabajaba en Moca, y ya al final, cuando se ingresó al complot, para dedicarle todo el tiempo necesario al complot, se fue con su hermano Ernesto a Jima. Y Pirolo, que era el más joven de los hermanos, que era el único que de ese grupo que no estaba involucrado en el complot. Sí, ese, bueno. Con la excepción de Tabito. Con relación a Tabito, es como te digo, pero me gustaría aclarar bien el asunto, porque fíjate lo que pasa. Tabito, la familia de Tabito nunca pensó que Trujillo iba a matar a Tabito. Pero ¿qué pasa? Que muerto Tabito, Trujillo sabe que ha metido la pata. Porque persigue. La versión que ha dicho doña Maruxa es de que la muerte de Octavio de la Maza, de Tabito de la Maza, que ocurrió entre el 6 y el 7 de enero, le llevaron el cadáver a la viuda el 7 de enero, parece que lo habían matado el día anterior, 7 de enero de 1957, fue obra de este personaje que vemos aquí, que es Félix W. Bernardino, en venganza por la muerte de su hermano, Luis Bernardino, que vimos hace un momento junto a Tabito en Londres. Sí. Y ella hace esa afirmación, podría ser, que necesariamente no fuera una orden directa de Trujillo, sino que este señor aprovechara el caso Murphy. Hubo un sorteo, inclusive, que lo ha contado la viuda, a cuál piloto de la Dominicana de Aviación, de la compañía de aviación, era que se le iba a culpar de la muerte, y que Félix W. Bernardino parece que fue el que decidió que fuera Tabito y después lo eliminó. Sí, en el sorteo. Quizás Trujillo no tuvo que ver directamente. Entonces. Bueno, pero en el sorteo no se llegó a realizar, porque el testimonio del capitán Amancio fue que lo iban a rifar, pero él decidió que iba a ser Tabito, el chivo expiatorio. Decidió. Félix Bernardino. Correcto. O sea que ya él tenía la autorización de Trujillo. Muy bien, de la maquinaria, sí, ¿verdad? Sí, de la maquinaria. Entonces Tabito, cuando se lo llevan preso, Tabito ni sabía lo que estaba pasando. Una persona que ha estado involucrada en transportar a Galíndez y todo lo demás, y en lo de Murphy, hubiera sabido. Cuando a Tabito lo interrogan, Tabito lo que hace es violentarse enormemente. Inclusive a mi papá lo mandaron a buscar también. Cuando interrogan a Maruxa, que ella visita al procurador general, él le dice, su esposo está muy, muy enojado, muy furioso. Claro, tenía que estar furioso. Salomón San quiere decir algo sobre ese tema. Quiero decir algo. Mira, yo conté en un programa pasado, el asunto brevemente sobre Tabito. Trujillo contrató una firma de abogados que se llamó Barón y Asociado, y su hijo Richard es mi amigo, ejerce en Miami actualmente, y me dijo que Trujillo tenía interés de que se buscara la forma de evadir la culpabilidad del secuestro de Galín, y no un grupo de investigadores privados determinó que no había forma, que todas las evidencias estaban ahí y que lo único que recomendaba era eliminar las pruebas. Eliminar las pruebas quiere decir llevarse a Murphy, llevarse a todo lo que tuviera ahí. Entonces, Amancio Hernández, que vive y que es un capitán compañero de Tabito, Amancio Hernández es un piloto muy conocido y yo lo veo muy a menudo. Cuando una de las pruebas era un copiloto. Entonces, dicen Amancio, lo dice y lo sostiene, que se dijo en principio, bueno, hay que sortear a ver quién se saca esto. Pero que Félix Bernardino dijo, no hay sorteo. Ahora, hay que decir con toda propiedad que la muerte de Tabito determinó los acontecimientos del 30 de mayo. Y ahí se sostiene entonces la tesis, la afirmación de Isabel, de que la muerte, lo que es la muerte en sí, la noche del 30 de mayo de Rafael Leonidas Trujillo Molina, desde el punto de vista de la familia de la Maza, es obra del destino. Doña Ida, ya estamos concluyendo el programa. Su esposo, el héroe nacional, ese hombre decidido, valeroso, ejemplar, a don Antonio de la Maza,
murió el domingo 4 de junio de 1961 frente a la ferretería Reed, que queda ese local, ahora tiene otro nombre, pero queda ese local, lo vemos aquí en la pantalla, en la calle Julio Verne, esquina Bolívar o esquina Mercedes, porque ahí precisamente la termina la Mercedes y comienza la Bolívar. ¿Qué pasó ahí esa noche, de acuerdo con sus vivencias y lo que usted considera que sucedió ahí cuando su esposo murió ahí? Yo estaba escondida. Yo estaba escondida donde ya por segunda vez me llevaron, o tercera vez me llevaron, donde Italia Carestano, que vivía frente a la avenida George Washington. Y esa noche se oía como mucha gente, porque no tenían, esta prima de nosotros nos tenía trancada en un cuartico que no nos dejaban ni asomar a la ventana. Esta noche sentimos que la gente salió corriendo y como unos tiros. Y la prima de nosotros había salido y cuando llegó, nosotros nos habíamos tirado al suelo temblorosa. Margot y yo, mi amada Margot y yo, y Anestela. Y cuando ella llegó, yo le dije a mi prima, Italia, ¿qué es lo que ha pasado? Que la gente salió corriendo y se oyó como unos tíos. Y dice, ah, este que hay un ladrón que ha habido, que parece que había un ladrón por ahí. Y la gente tiró y salió corriendo. Y yo lo creí. Pero al otro día cuando me levanté muy temprano, ella me dijo, lo que sucedió anoche era fue que cogieron cuanto más días y a tu marido preso. Lo llevaron preso. Digo, no, Antonio no está preso. Antonio preso no está. Antonio está muerto. Dice, no, está muerto Juan Tomás. Y tu marido está preso. Digo yo, no me lo diga, porque él me había dicho a mí que si me decían que él estaba preso, que no lo creyera. Porque que él no iría preso nunca, pero no ahora no, que nunca él iría preso. Que una bala, bala que quedara en su revólver sería para él. Así que yo creo que Italia me dijo que sí, que era muerto que estaba. Pero yo dudo mucho que a él lo mataran. Antonio se mató él y mató a Juan Tomás. Ellos no querían matarlo, ellos lo tiraron por los presos. Ellos tenían mucho. Juan Tomás quedó vivo. Juan Tomás quedó vivo. Y Antonio no. Juan Tomás quedó muerto. Y Antonio no. Antonio estaba vivo. Se lo llevaron seguido al hospital militar para revivirlo. Y ahí murió. Gracias a Dios. Murió. O sea, ¿usted cree que en ese lugar ahí hubo un combate y al final Antonio de la Maza mató a Juan Tomás y se suicidó? Y se suicidó él. Para que no lo cogieran vivos. No, pero es que ellos no tenían interés de cogerlo, de matarlo. Tenían interés de cogerlo vivo. ¿No le parece? Ese carro que aparece ahí, José Joaquín, Salomón, ¿ustedes recuerdan ese automóvil? Eso fue, parece que al otro día del hecho. Es una foto que aparentemente no ha salido en los periódicos, es una de tantas fotos. Pues, sí, ya. Fue en el día siguiente. Al día siguiente, ¿verdad? De los hechos. Yo andaba en un carro, fue en ese un carro público, yo creo. En un carro público, me dicen. Bueno, doña Ida, muchas gracias. Sabemos que para usted es un esfuerzo muy grande venir al programa a hablar de estos temas. Se lo agradecemos infinitamente, pero sobre todo se lo agradece el pueblo dominicano. Este testimonio. Sabemos de su sufrimiento, pero su sufrimiento y el de tantas mujeres y tantos seres humanos dominicanos no ha sido en vano, porque a pesar de todo, el pueblo dominicano disfruta de condiciones de vida mejores. Hay mucho que hacer todavía, la democracia que tenemos es muy frágil, pero por eso luchó el esposo y por eso lucharon los héroes del 30 de mayo.
de 1961. Muchas gracias, sí, doña Aida. Que se debe declarar Día de la Libertad. De la Libertad. Sí, ha sido declarado Día de la Libertad y declarado. El Senado y creo que la Cámara de Diputados la aprobaron. No sé si el presidente de la República ha promulgado esa ley. Gracias. Eso se lo dije yo a ti, sí. No sabía yo que te había... Sí, no sabemos si la ley ha sido promulgada, pero ojalá que se promulgue, si no se ha promulgado todavía, porque fue una iniciativa del Senado de la República y fue aprobada ya en la Cámara, o va a ser aprobada. José Joaquín Puello, muchas gracias por este testimonio tan valioso, Isabel Rosario de la Maza también, por este testimonio tan importante, y por don Salomón Sanz, nueva vez, por haber venido al programa y por su testimonio y su palabra. A ustedes, amigos televidentes, muy buenas noches, y reiteramos que a pesar de todo habrá patria. Buenas noches.